Otro tema también lindo, porque este fin de semana, perdón, a finales de la semana pasada, gente vinculada con la sociedad de beneficencia sí. y con los hogares de ancianos que la sociedad maneja y tiene a su cargo, realizaron lo que se conoce como un flash mob acá en la peatonal. ¿Vos estabas? No, yo no estaba. Yo tampoco. Veamos no lo entonces, ver. Lo veamos ahora. Dale. No crees, esto nos costó muchísimo. Hace 3 meses que estamos ensayando. Tenemos 4 hogares. En los 4 hogares estaban ensayando por separado la coreo. Y bueno, la idea era hacernos todos juntos y ver que esta sociedad dura 160 años y hace tantos años que viene trabajando con toda esta gente, porque es una suma de voluntades y mucha cantidad de personas que dicen un sí y que trabajan y que le ponen onda. Y a pesar que somos viejas, somos muy jóvenes de espíritu. Creo que es la primera vez que se hace en Tucumán. Y entonces estamos muy contentas. ¿Quiénes participaron de este flash move? Participaron socias, residentes, empleadas y profesionales. O sea, todos los que integramos la sociedad. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la idea en mente? La idea surgió con el fin de compartir entre todas algo en conjunto, a pesar que lo hacemos, trabajamos en conjunto, pues si no sería imposible. Pero bueno, poner gana y garra a algo joven, algo divertido en conjunto. Mañana lo haremos en Yerba Buena, en el Solar. Y bueno, un poco de decir la alegría de participar, de que la gente nos conozca, que conozcan estos 4 hogares que tenemos en Tucumán, simplemente apoyados y solventados por los tucumanos, que es importante. Nosotros no tenemos ningún subsidio. Entonces, brindar y dar a la gente el calor y la alegría de lo que se vive en cada uno de los hogares. ¿Cómo es la labor hoy de la sociedad benéfica? La labor hoy de la sociedad es mantener estos 4 hogares que tenemos en totalidad 200 ancianas sin fines de... Nosotros somos sin fines de lucro. Y bueno, mantenerlos, que sean sus hogares, no es un geriátrico, por eso se llaman hogares, donde las residentes pueden vivir y pasar, no sus últimos, porque muchas entran de 70 y tenemos gente de 100, o sea, sus últimos 30 años con nosotros, divertidas. Ellas estaban muy divertidas haciendo esto, imagínate que es todo un acontecimiento. Así que bueno, nos divertimos todos los días y mantenemos estos 4 hogares los 365 días del año, que eso es lo importante. Bueno, qué buena iniciativa, ¿no? Muy buena, la verdad. Muy buena. La verdad que... Además rompe con todo, ¿no? Sorprende, ¿no? Te sorprende. La vorágine normal de la peatonal, de un fin de semana habitual, ¿no? Exactamente. Y como decía, un flash mob lo que tiene de particular es que es una acción que se realiza en un lugar público. Claro. Que nadie espera, que es sorpresiva. Entonces tiene ese efecto también como una intervención pública que el transeúnte no se espera y que altera, como decías vos, la rutina, lo que está ocurriendo en ese lugar.